Buenos días a todos. Comenzamos la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante Montaquit Fuenlabrada. Cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas. Hola, Poncho. ¿Qué tal Nick? ¿Qué tal Nochín? ¿O alguna cosa más? ¿Si ha habido sufridos? Bueno, pues Nick se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo. Todavía no al 100%, pero bueno, sí, ya para echar una mano, y somos optimistas en que pueda ayudarnos el sábado. Y bueno, pues en el reverso de la moneda está Maxim, que ayer tuvo un problema y se tuvo que retirar del entrenamiento. Estamos pendientes de las pruebas, pero todo parece indicar que no vaya a estar para el sábado. ¿Problema en la rodilla? No, problema muscular. Problema muscular. Para saber, bueno, si es rotura, temperatura o lo que sea. Exacto, sí. Sabéis que tiene que pasar 24 horas, aún no han pasado. Y bueno, pues esta tarde se le harán las pruebas pertinentes y esta noche sabremos, bueno, pues el alcance exacto a la lesión. Joder, otra pena, ¿no? Porque sí, bueno. Es que parece que da un paso adelante, viene algún percance y dos para atrás. Sí, a ver las ailas, ¿no? En su caso. Sí, en su caso, sí. En su caso es de haber las ailas, sin ningún tipo de dudas. Creo que en lugar de trabajar con Rubén, tiene que ir a Corpiño, ¿no? Porque está teniendo muy mala suerte el pobre Max. Aparte, incluso, bueno, aparte de físicamente, a nivel de confianza, incluso psicológico, para él. Sí, lógicamente, será difícil. Claro, sin duda. Sin duda. Hacer el proceso empático, ponerse en su lugar, es muy fácil. Está claro que no lo está pasando bien. ¿Más preguntas? Como che dixen, ata que esta noite non lle fagan as probas e o médico informe, todo o que eu che poda dicir é mellor, seguramente, non sei, non teño ni idea. O que che poda dicir é especular, o mellor ten que ver cos apoios na cadena motora e entón eso fai que, non o sei, estamos, xa che digo, ten que pasar primeiro este prazo, porque foi onte rematando o adestramento e cando saibamos máis, pois diremoslo. Pues un, no sabría usar el término exacto, es una en la parte baja de la pierna, en la parte alta del tobillo. ¿Más preguntas? Pues la verdad, mucho, que es un equipo difícil, o sea, fue capaz de ganar al Barça. Pero si no tiene momentos, otro día, por ejemplo, contra el Dijon, por lo que yo dije, no tuve el partido, tuvo momentos en que compartía 3-25 o algo así. Es un poco. Bueno, ¿no? Yo creo que el partido. El mismo partido puede tener momentos de explosión y momentos de bajón. Yo creo que el partido de Dijon es. Esa paja no hace pajar, ¿no? Porque, bueno, yo creo que a partir del minuto 25, pues. Bueno, pues yo creo que empezaron a pensar un poco en el partido del sábado, es mi opinión, y a lo mejor estoy equivocado luego como espectador, pero sin embargo en los anteriores partidos, aunque haya encadenado un número de derrotas consecutivas, son derrotas que vienen al final, bueno, la más evidente contra el Breu, que pierde en la segunda prórroga, es decir, un partido que se puede llevar cualquiera, el partido de Burgos, que lo pierde en el minuto 39, y el partido de Gran Canaria, que lo pierde en el minuto 35, es decir, compiten hasta el final todos los partidos. Ya te digo, yo creo que el partido de Dijon no es muestra de quiénes son, porque bueno, pues apenas jugaron un minuto Oskar, Kravtsov, no jugó Coñón, no jugó Popovic, Ellenga jugó muy poco, jugaron jugadores menos habituales. Que sí, parece mucho, aparte de las, bueno, encadenan cuatro, aparte de la derrota del otro día contra Dijon, porcentaje muy malo, bueno, pues un día malo, como bien dices, puede ser un partido malo, como puede seguir a cualquiera, pero cuatro derrotas también seguidas en Liga, el otro día le pita a la gente, no sé. Sí, ya te digo, son partidos que llevan las derrotas que llevan, pero podían llevarlas, contarlas por victorias, sin ningún problema, ¿no? Siempre decimos que los partidos se deciden por pequeños detalles y bueno, pues un tiro libre, una bandeja hubiera decantado el partido contra Lugo, por ejemplo, lo mismo contra Burgos, es decir, no son partidos que, claro, y el otro día en Gran Canaria igual, es que en el tercer cuarto estaban por delante, en el marcador, estaban por delante, no es que estuvieran en el partido, es que estaban por delante, por lo tanto,
Como bien sabéis, yo de esas estadísticas así absolutas, esos análisis globales, me fío muy poco, ¿no? Y cuando los veo, sé del peligro que tienen, de lo que son capaces, de la talla de los jugadores que tienen, ¿no? Como todos los equipos de la Liga Endesa, ¿no? Que tienen muy buenas plantillas. Quizás incidió un poco en esa racha, pero más que nada por el tema moral, ¿no? De que les pueda afectar a la hora de, en un momento de dificultad en un partido. Sí, pero bueno, yo creo que son jugadores con carácter, su entrenador también tiene mucho carácter, siempre en su pista están muy arropados por la gente, aún el otro día perdiendo, cuando tuvieron amago de remontada, la gente se volcó muchísimo con ellos, la afición de Fuenlabrada es muy cálida y los va a apoyar sin ningún tipo de dudas y bueno, el aspecto moral, ¿no? Que es de lo que me estás hablando y esto, la verdad que no creo que les condicione mucho. Sí, Fuenlabrada siempre son así los partidos, ¿no? El equipo fuenlabreño, como te digo, está formado por jugadores que tienen mucho carácter, son jugadores con personalidad y siempre salen igual, ¿no? Y al margen de fueran como fueran, pues yo estoy convencido que iban a salir igual, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos preparados para encontrarnos pues el ambiente que siempre te encuentras en Fuenlabrada, una afición que se vuelca mucho con su equipo, muy caliente, que apoya mucho, jugadores encorajinados. Lleven las derrotas o las victorias que lleven o estuvieran peleando por la Copa, ¿no? Como fue el año pasado. Entonces, todos los partidos son finales, ¿no? Son muy importantes. Este año están peleando por la Copa también. Es cierto, este año también están peleando por la Copa, claro. Es cierto, un error por mi parte. Están peleando por la Copa como anfitrión, ¿no? Con Estudiantes y claro que será un partido muy importante para ellos también. Bueno, o que aportan eles como xogadores, non? Dende un punto de vista individual. Bueno, Kratsov xa sabemos que xogador é, un xogador moi grande, con moita presencia intimidatoria na pintura, con moita, nos dous aros, non? Tanto ofensiva como defensiva. Kempe é un xogador moi atlético, que derrocha moito, moito esforzo, que corre moi ben o campo. Eu penso que ainda está atopando o seu espazo en Fuenlabrada, porque vende un rol super principal en obras para ter ahora un rol diferente, pero que xa está a xogar moito tempo dende a súa chegada e, bueno, adaptarse ao novo baloncesto e a Coñón pois é un máis como pode ser Paco Cruz ou Popovich, non? Un xogador con a calidade exquisita, con unha capacidade de lanzamento, bueno, pues de xogador top, de xogador Euroliga e con moitos puntos nas mans, como demostrou outro día contra o Gran Canaria, non? Penso que para unha escolta, polo estilo de xogo de Fuenlabrada, é fácil adaptarse porque tes un rol protagonista dende moi pronto e Kratsov e Kemp son xogadores con moitísima experiencia e o certo é que non se nota que leven pouco tempo, non? Moncho, ¿cómo ves o a qué atribuyes el paso evidente adelante que ha dado rendimiento? Ahí están sus números de CAE, ¿no? ¿Lo ves cada vez más cómodo? Ahí lo notas también, pues, lógicamente, con esa felicidad o confianza que le dan, pues, y que le vayan saliendo las cosas. Bueno, cada vez vaya siendo el CAE que muchos esperaban, ¿no? Bueno, me alegro alguna vez, por tener razón alguna vez, ¿no? Lo digo en tono irónico, en el sentido de que hace dos meses hablábamos de esto, ¿no? De hace falta el tiempo, hace falta que se adapte, viene de una competición totalmente diferente, viene de jugar 6 partidos en 2 años, al final tienes que pasar un periodo de adaptación. Y lo que os decía es que él ponía todo lo que estaba en su mano, trabajo, esfuerzo, concentración, pero que lógicamente todo requiere un tiempo, ¿no? Que Kyle era buen jugador, y es buen jugador, lo sabemos todos, que necesitaba un tiempo para adaptarse de nuevo, no solo a nosotros, sino al básquet europeo también. Bueno, pues me alegro mucho que le estén saliendo las cosas bien, porque eso es bueno para el equipo y también para él, porque ha hecho mucho esfuerzo desde el principio por subirse a un tren que ya estaba en marcha. Sí.
Sí, costa me traballo respostarche, non podría tirar do tópico, pero non sei, non, porque sempre son partidos moi pelexados, porque o rival sempre é un equipo que pelexa, como che dicía antes, moito, e espero que nos tamén estemos á altura da que require, non, este tipo de partidos, quentes, non? É necesario que se xamos quen non só de xogar o baloncesto, sino de ter tamén ese carácter, non? E espero que se seamos capaces. Como vai a ser o partido? Pois, non sei, non? Sí, 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 non, por suposto, estamos preparados, non? Non teño medo nese sentido. Estou convencido de que estamos preparados e bueno, eu estou contento ca liña que está a seguir o equipo, que vexo que leva unha liña ascendente, e o gañá, pois, o demostremos tamén en Fuenlabrada. Bueno, pois tens que controlar moito as súas individualidades, porque son moi bons xogadores de un contra un. O primeiro que hai que controlar é o seu ritmo de ataque. Tamén é un equipo que despliega especialmente na súa casa o contraataque, un equipo que xoga moi ben, tanto para finalizar con accións de un contra un, dende Paco Cruz, como decíamos antes, Popovich, Rungnick, o propio Marc García, e Jenga no 3 e no 4, o Lirin no 3 e no 4, porque son xogadores que son quen de rebotear e levar o balón de lado a lado. Eso será o primeiro, non? Controlar as primeiras oleadas do ataque fuenlabreño, e logo na media pista o un contra un vai a ser fundamental, porque eles teñen moi bons xogadores no perímetro, capaces de anotar, de xeñar para os compañeiros, e por aí penso que irán prácticamente todas as claves do partido. Eu sempre penso que todo é millorable. Bueno, tampouco son original nesto, supoño, como todos os adestradores, non? Pero no que se refire ao esforzo, ao traballo, ao querer facer as cousas, os segundos esforzos que son tan importantes na defensa, pois penso que o equipo está a facelo, non? E volvo a esperar que sexamos quen de manter esa liña en Fuenlabrada, porque este vai a ser un partido que nos vai a exixir moitísimo dende o punto de vista personal, non? E aí vamos a ter que estar moi ben. Nos entendemos a defensa como algo colectivo, pero lógicamente a responsabilidade individual tamén é moi grande. Pues sería moito simplificar, decir que fora hablar Paco Cruz é el termómetro do equipo. Sí, sería moito simplificar. Paco Cruz é un jugador moi importante porque é un gran jugador e é un jugador que tiene moito protagonismo e que en los últimos partidos ha tenido máis, yo creo que por la ausencia de Popovich, ¿no? Pero olvidarse de Tomás Bellas, de Rudnick, de Jenga, de Acoñón, de Kratzov, de Danny Clark, sería un error, ¿no? Es un jugador importante, como todos los equipos que tienen unos jugadores más importantes que otros, pero centrarlo en uno solo creo que sería un error. Demasiado simplificar. Hablas de defensa, Moncho. Escuchar a Andy, lo primero que se destacaba de él era un tirador, ¿no? El tiro exterior. Sin embargo, es un jugador que todos los partidos están muy bien en defensa. ¿Te sorprende un poco el nivel que está dando atrás o es algo que también ha mejorado desde que llegó aquí? Bueno, está poniendo también mucho de su parte por ser mejor jugador y para adaptarse al nivel que requiere la liga Endesa, ¿no? Pero no solo él, yo creo que todos, ¿no? Y Andy es un jugador que tiene dos factores que le ayudan a ser muy buen defensor. Primero, su frame físico, es un jugador fuerte y potente y rápido, y luego las ganas que le pone, ¿no? Y a nivel táctico y concentración es un jugador muy inteligente y comete muy, muy, muy pocos errores. Yo creo que eso le está ayudando mucho, ¿no? Muchas veces os hablo de los jugadores jóvenes que vienen y que tienen que pasar ese peaje del rookie, ese sarampión del rookie y tal. Andy es un chico muy joven, pero que su bagaje y su experiencia baloncestística es la de un jugador mucho más maduro. Sobre el baile de fichajes que está dando en la liga, ¿te sorprende con respecto a otros años? Sobre todo en la zona baixa, que igual ya se lleva a la liga, pero en el centro de
sí. O que non sei é se está movendo máis que outros anos. Eso non son quen de afirmalo así, porque todos os anos hai trocos, sempre ben porque queres escapar dunha posición determinada, ben porque queres mellorar o que tes, ou moitas veces, o ano pasado, penso que foi un ano nese aspecto dramático polas lesións, non? Pola xente mancada que tes que buscar quen o sustituya. Por eso che digo, eu non o sei exactamente, non sei se o sabes ti, pero dá má sensación de que isto é algo que acaece prácticamente todos os anos, non? Que todos os equipos fichan. O millor, algo que sí me chama máis atención é a cantidad de trocos que hai dentro dos equipos da Liga, non? Xogadores que van dun equipo a outro, non? En lugar da chegada de novos xogadores. Eso sí que me parece que é máis novedoso, non? Respecto a outros anos. Pero respecto ao baile, non o sei exactamente, non che podría afirmar. Sí, este ano hai moitos máis que outros. Habería que facelo no estudio. Preguntas? Empezamos a ver. Ok.